La Catedral de San Isidro del General permanece abierta todo el día para que quienes deseen puedan pasar a reflexionar, a orar, a acercarse a Dios y demás. Sin embargo, en algunas ocasiones esos momentos de silencio se olvidan de sus pertenencias. Por esa razón, en la parroquia San Isidro Labrador se cuenta con un guardia de seguridad durante las 24 horas del día para que esté vigilando. Gracias a Dios hemos implementado el sistema de seguridad para que la gente esté más tranquila, pueda disfrutar más, tener más paz aquí. Sin embargo, a veces yo creo que los costarricenses somos muy confiados, ¿verdad? Y los católicos pensamos que porque estamos en la iglesia o en el Santísimo todo el mundo es bueno. Y de ahí no somos tan buenos, ¿verdad? Lamentablemente a veces la gente está en misa o está en adoración ahí y se cierra los ojitos y se pone de rodillas en oración y está muy bien, pero descuida su bolsito, ¿verdad? Sin embargo, el presbítero Luis Picado, cura párroco, hizo un llamado a la población para que no descuiden sus cosas porque en cualquier momento alguna otra puede aprovecharse. Y entonces de repente pues siempre llega alguien y aprovecha ese momento. ¿Por qué? Porque de repente el guarda no puede estar en un solo lugar fijo, el edificio es muy grande. Tendrá que estar vigilando lo que es el Santísimo, tiene que estar vigilando la sacristía, tiene que estar vigilando lo que es el templo interno de la catedral y también fuera. Entonces, yo siempre le llamo a la gente, no se la pongamos fácil a nuestros hermanos que pues tienen esa mala costumbre de robar, ¿verdad? Entonces, cuidemos las pertenencias siempre donde quiera que estemos. Además de que tenemos seguridad, entonces cuidemos lo que tenemos. ¿Se han presentado algunos casos? Sí, hace un tiempito en la capilla del Santísimo se nos robaron un teléfono celular a una señora. También lo que aconteció hace unos días a las 3 de la mañana acá, que se metieron a un carrito, que quebraron el vidrio y aprovecharon cuando el guarda dio turno, dando vuelta al edificio, pero estamos en etapa de recuperación. De esos artículos, eso es importante. Sí, estamos en la búsqueda de ver si los podemos recuperar. En cuanto al uso del celular dentro de la catedral, eso dijo el sacerdote. Pero sin malinterpretarlo, hay gente que usa el celular para hacer sus oraciones, lo puede hacer. El problema es cuando utilizamos el celular dentro de la iglesia para chatear, para distraerse, para cosas no gratas, no cristianas, ¿verdad? Pero que alguien quiera tomar una foto en la iglesia con el celular o que quiera orar con las oraciones que lleven en el celular, no hay ningún problema. Así que recuerde siempre estar pendiente de sus artículos personales.